Los cables colgaban, bloqueando todo el ingreso a esta calle. Y si esto ya representaba un grave peligro para los vecinos, más aún lo es este poste que se partió en tres y quedó inclinado, luego de ser arrastrado por un irresponsable chofer de camión recolector de desperdicios. El chico del camión de la basura, que estaba arriba del camión, casi se cae con el cable, que tuvo que saltar. Y nosotros dijimos, joven, no nos asustamos porque pensamos que se iba a romper una pierna, algo, porque saltó imprevisto, porque ni siquiera se había dado cuenta del cable. Entonces, en eso que empezó a avanzar el camión, el otro chico le dice, cuidado, cuidado, le dice, ¿no? Y empezaron a levantar los cables. En ese momento que empezaron a levantar cables, un cable se atracó y tumbó el poste. Pero ¿tan frágil el poste? Sí, el poste está débil, señorita. Todos los postes están débiles. Entonces quizás ya la antigüedad. Sí, ya el poste está antiguo. Todo está precario. Pero además de la preocupación, los vecinos quedaron indignados por el accionar de Enel, empresa a la que le pertenece este poste de luz pública. Llegaron como a las 11 de la noche, dijeron que hoy día iban a venir a las 8 de la mañana a cambiarlo. Solo tomaron foto anoche, llegaron a las 11 de la noche, tomaron foto y se retiraron, no hicieron otra cosa. Y yo le digo, joven, pero ¿pueden sacar esto? Digo, de una vez, porque corten la luz. No, señora, es subterráneo, me dijeron, ¿no? Entonces dijeron que iban a venir a las 8 de la mañana, pero nada, mire. Ya varios días, ya varios días. Se ha caído, que parece que algún camión lo jaló y no vienen a solucionar ese problema. No hay ningún cerco de seguridad, absolutamente nada. Nada. La municipalidad ni nadie, ni de la luz viene a solucionar ese problema. Que solucione este problema porque cuele peligro para los niños, para personas mayores, para todos. Este problema siempre pasa, no solamente acá, en varios lugares. Todo se convierte en una telaraña de cables. Las mismas empresas, usted, el Estado, debe fiscalizar eso. ¿Pero qué hacen? Las empresas le pagan por abajo una plata a la corrupción por abajo y ellos no fiscalizan nada, no hacen su trabajo. Pero no es el único poste que representa peligro inminente en esta zona. En la urbanización El Olivar, en San Martín de Porres, así quedó este poste, partido en tres y con todos los cables colgando y representando un peligro. Incluso aquí los cables llegan hasta el piso. Vemos que en esta urbanización no es el único poste de alumbrado público que está en peligro. Vemos que a solo unos metros hay otro poste que ya está inclinado y en cualquier momento también podría colapsar. Tras hacerse pública la denuncia de los vecinos, Enel se pronunció a través de un comunicado, detallando que personal especializado retiró y reemplazó el poste dañado, pero no hicieron referencia a lo que ocurrirá con los demás postes que evidentemente también representan peligro.